Buenos días, don Carlos. Buenos días, Andrés. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú cómo te sientes? Bien, bien. Cuénteme, ¿a qué le debo el honor? Andrés, ha llegado el momento que tanto has anhelado. Por fin te vas a sentar en la mesa grande. Y yo le estaré eternamente agradecido. Acomódate. Estoy muy contento contigo con el trabajo que tú vienes haciendo para mí, pero las cosas no dependen solamente de mí. La organización exige algo de ti. Te digo nomás si yo lo hago. Usted más que nadie sabe todo lo que estaba esperando. Y no pienso dejarlo perder. Es la actitud, ¿eh? Salud. Salud. Lo que pasa es que las cosas no son tan fáciles. La organización ha pedido, requiere de tres cosas: orden, disciplina y sacrificio. Tienes que entregar a tu madre o a tu novia. Don Carlos, eso es No, 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 tranquilo, no, no tienes que tomar una decisión así tan rápidamente, yo te entiendo. Cuando llegue el momento, te darás cuenta de que todo es mucho más simple de lo que parece.
caballeros, gracias por asistir a esta noche tan especial. Hoy tenemos el honor de traer a nuestra organización a un hombre de la confianza de Don Carlos. Andrés, que hoy forma parte de nosotros. Muchas gracias a todos, sobre todo a usted, jefe, por darme la oportunidad de entrar a su organización. Les prometo que jamás les voy a fallar. Gracias. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está Andrés? Brindemos. Salud. Salud. No, no. No, no, por favor. No. No. Buenos días. Buen día. Bienvenido a tu casa. Coño, loco. ¿Y tú a tu tuyo? Pero por supuesto. Tú podrías tener lo mismo. O más. Claro. Si tú quieres. ¿Cómo así? De eso quería hablarte. Thank you.
Hola, Laura, ¿cómo está? Hola, Sergio. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Por lo que veo, se está preparando para una guerra, ¿no? Y no lo hace nada mal. Dispara muy bien. Gracias. Bueno, de hecho quería verlo por agradecerte que te tengo un regalito por la última vez. Eso me parece bien porque siempre que me llama es porque me necesitas, ¿no? Es que usted se cree que mi vida es fácil. Bueno, entonces, ¿qué has estado por aquí? Cuéntame. Pues si te das cuenta, hace mucho rato que no me envías nada de lo mío y bueno, pues vine personalmente a buscarlo. Tienes razón. De hecho, se lo iba a enviar en un rato. Eso se soluciona rápido. Ricky. Por cierto, esta noche va a ser la transacción que tanto hemos estado esperando y te mantendré al tanto de todos los detalles. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Laura. Que tengas una feliz noche. Bien, muchachos. ¿Aló? Aló, Laura. Todo salió como lo planeamos. Sí. El muy tonto todavía duerme, se lo creyó todo, todo, todo. Totalmente. Hoy será la transacción. En un rato yo te voy a mandar la ubicación. Sí. En un rato te mando el texto. Ok, te tengo que dejar, que está sonando el teléfono. ¡Mierda! Aló. ¿Dónde demonios te has metido? ¿Dónde estábamos, mi amor? En Punta Cana, bebé. ¿En Punta Cana? ¿Qué mierda haces en Punta Cana justo cuando más te necesito aquí? Tú y tus malditas mujeres. Tengo que irme. No, quédate un ratito. No, tengo que irme. No, mi amor, un ratito te voy a ir. ¡Chachos! Willy, necesito que te encargues de recoger un paquete. Los muchachos se van a acompañar. Tranquilo. Esto es un por si acaso. Aquí el cholo y los muchachos saben lo que hacen. Luego te paso la información. Es Willy, Andrés me envió a buscar el maletín. ¿Qué lo que es, papá? Todo bien. ¿Qué le da? ¿Y el chino? Pero no te preocupes por eso. El encargado de esta vuelta es Willy, amigo de infancia, Andrés. Bueno, jefe, estamos reunidos con los hombres de Andrés. A punto de realizar la entrega. Verifique que todo está bien. Por el momento todo está bajo control. Puedes realizar la entrega, pero tenga mucho cuidado. Ok. Verifica que todo esté correcto. Está todo bien. Okay. Vámonos, muchachos. Cholo, cuídate, hablamos luego. Dale.
siguiendo todo el rato. ¡Mira, mira, mira! Espérate, que puede ser que no venga siguiendo la gente de Andrés. Espérate, espérate. Pero, mira, en serio, loco, ¿cómo que tú te vas a parar si yo me di un tiro, loco? Mira, nada más falta que me maten. Deja el drama, papá, deja el drama, párate. Puede ser que no venga siguiendo. Andrés, todo salió mal. ¡Me cago en la puta madre que los parió! Pero le vamos pesando los talones. Tráigame ese maldito maletín, que de eso depende nuestro trabajo. Creo que está herido. Y que no le pase nada a Willy. Sí. Tranquilo. ¡Rápido! Esos son ellos. En unos minutos nos vamos, ¿ok? Loco, ¿cómo que par de minutos, loco? ¿Tú no ves que yo me estoy muriendo? Esta vaina me duele pila, loco. Esto, yo no siento este lado. Vamos, vamos, vamos. ¡Loco! ¡Quítate de ahí, loco! ¡Este tigre me quiere violar! ¡Este tigre maricón! Oye, es lo que te quiere ayudar, ¿ok? Estás tranquilo. Dime, Andrés. Don Carlos. Malas noticias. Paquete no llegó a mis manos. ¿Qué tú quieres decirme con que no llegó a tus manos? No se preocupe, que yo sé dónde encontrarlo. Más te vale, Andrés, ¿eh? Si no nos metemos todos a la misma mierda. ¿Entiendes? Entendido. Laura, me estoy muriendo, Laura. Te me dieron en el corazón, Laura. Aló, jefa, tenemos el maletín. Nos dispararon y dieron a Willy en el hombro. Solo fue un rasguño. ¡Maldita sea, rasguño! ¡Maldito rasguño, Laura, Dios, Laura, Dios! Sí, yo lo llevo a curar, Sí, nos vemos en el depósito, ese tarde. Ahí estará seguro. Ok, bye. Jefe, lo siento, Willy. No me digas nada. ¡La cagaron! Ahora ahórrense los detalles. ¿Por qué todos tan serios? ¿Acaso se murió alguien? Mira, quien debería estar muerto eres tú. ¿Cómo diablos le voy a explicar a la organización que no pudiste recibir el maletín con los collares? ¿Qué pasó, jefe? ¿Hay algún problema con eso? O sea, que tú no sabes que se robaron el maletín. Eso quiere decir que no formaste parte del complot. Está bien. ¿Tú le crees? Yo le creo, jefe. ¿Ustedes le creen? Sí. Yo también te creo, Chino. Porque yo sé la mierda que te vuelves cuando te juntas con mujeres lindas. Pero ahora espero que la organización entienda lo mismo. Ahora vámonos. Que hay que dar la cara cuanto antes. ¿Pero qué está pasando aquí? Dando a luz que estoy. ¿Tú no me ves que me estoy muriendo? Ya no siento ni la lengua. Debería de dormir si te estoy completa. ¿Cómo que me atiendes? ¿Ahí dice veterinario? ¿Qué doctor ni doctor? O te dejas atender o te mueres. ¿Tú no sabes a quién le robaste el maletín? Le tienen que estar buscando en todos los hospitales del país. ¿Tú quieres que te maten? Buenas, don Carlos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es el fucking Willy? ¿Y cómo llegó a parar con el maletín? Él es un amigo de la infancia, pero lo que no logro entender fue por qué lo hizo. Tengo todos los hospitales vigilados y hasta ahora no he tenido ninguna información. Le prometo que le voy a traer el maletín con los collares. Eso espero. Don Carlos, con todo respeto, pero si le entrego los collares, ya no tendrá por qué preocuparse por Willy. Yo no, pero ellos sí. Si no me entregan a Willy antes de 5 días, entonces yo le entrego al Chino. ¿Y por qué yo, don Carlos? Ah, porque tú tienes los cojones de preguntar. ¿Tú me puedes explicar cómo te desapareciste y no protegiste el maletín?
Eso se traduce en que tú eres el protagonista de un complot. Maldito amarillo. Pero es que... ¡Que nada! Ellos contentos, y yo también. Y así, todos seguimos trabajando. Como que nada ha pasado. Dígame, ¿qué pasó? No hay problema. Siéntalo ahí. Siéntalo ahí. Venga, rápido. Cuidado, cuidado. Jefa, las cosas salieron mal. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Qué pasó? Nos tirotearon y una bala alcanzó a Willy en el hombro. Pero me imagino que no lo llevaron a un hospital, ¿no? No, nunca, no. Nos robamos a un veterinario y lo curó. ¡Coño! ¿Cómo que se robaron un veterinario? Eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra forma. Vaya que resultó inteligente el Coffee. Willy, suave, coño. Jefa, usted siempre con su frío. Yo sé. Chicos, de verdad, tenemos que tener mucho cuidado. Andrés no es bobo, él sabe perfectamente que Willy es amigo de nosotros. Sí. No se preocupe, jefa. Yo me encargo de eso. Vamos a necesitar varios vehículos adicionales. Perfecto. Haz lo que tengas que hacer. La seguridad ante todo. Pero eso sí, con esa gente no se juega. Ya tenemos los modelos para la subasta. Y todo el equipo está debidamente bien, bien preparado. Perfecto. Pero ¿y cómo sabemos que Andrés va a estar ahí? Porque ahí va a estar toda la organización. Esos malditos. Deberíamos poner una bomba para que salgan así volando en pedazos. Mira, no lo hago, porque moriría mucha gente inocente. ¿Aunque Andrés esté ahí? Sí. Ese es el primero que debería salir volando en pedacitos. Ahí está. ¿Viste algo? La atrapamos. Cholo, ahí llevan el maletín. Déjame ver. Exactamente el maletín. Déjame llamar al jefe. Aló, jefe. La señora Laura acaba de entrar con un maletín idéntico al de los collares. Ya confirmé con el cholo. No hay duda de que es el mismo maletín. Ok, jefe. Buenos días, Laura. Hola, Andrés. ¿A qué debo tu visita? Laura, hagamos algo. Dejemos la diferencia a un lado. Dame el maletín. Es que no sé de qué estás hablando. ¿Qué maletín? Ah, no sabes qué estás hablando, ¿no? Mis hombres te vieron ayer entrar con el maletín. Devuélvemelo y hagamos como si nada de esto hubiese ocurrido. Andrés, tú sí me das risa. O sea que ahora también tienes gente vigilándome. Tú como que no te estás dando cuenta con quién te estás metiendo. Por supuesto que sé quiénes son. Unos asesinos. Violadores, hijos de puta. Que solamente les interesa el dinero. Y tú estás incluido en eso, Andrés. Solo intento protegerte. Devuélveme el maletín. ¿Y desde cuándo quieres protegerme, Andrés?
¿Desde la maldita noche en la que me vendiste o qué? Las cosas no sucedieron como tú piensas, solo que no dejas que yo te explique. No, es que no me interesa seguir escuchando tus mentiras. ¿Pasa algo, hijo? No, Jorge, tranquilo. Es que aquí el señor Andrés vino a buscar un supuesto maletín y va a revisar la casa. Dile a sus hombres que entren y ellos mismos van a buscar el maletín que supuestamente yo tengo. Busca abajo. Ve con Enrique. Señor. Arriba. Yo te sigo. Toma esta pastilla. Te calmará el dolor, por lo menos. Gracias. Y eso de ladrón, como que no va contigo. Yo no soy ladrón. ¿Y cómo le llamas a lo que hiciste? A mí me parece mucho más que un robo. Y considerando a quién se lo hiciste, tú tienes muchos cojones. Pero es primera vez que me robo algo en mi vida. Pues deja esa vida, porque la primera vez y casi te matan. Tienes razón. Los muchachos se reían como que era un rasguño. Yo soñé que llegaba hasta la puerta de San Lucas. La puerta de San Pedro. San Pedro. Es lo mismo. Pero exactamente, ¿cómo tú te metiste en ese lío? Hay una larga historia. Lo hice para ayudar a Laura. ¿Tienes mucho tiempo conociendo a Laura? Nosotros no tenemos nada, por si acaso. ¿Y quién te está preguntando eso? No, simplemente que somos amigos. Jefe, busqué en todas partes y no encontré nada. Te lo dije, Andrés. No tengo nada que ver con ese asunto. ¡Bingo! Se lo dije, jefe. Este es el maletín. ¿Cómo te quedó el ojo, Laura? ¿No es que no tenías nada que ver con esto? Dale, dame la combinación. No tiene clave. Laura, ahí no hay nada. ¿Cómo te quedó el ojo, Andrés? Te dije que no tengo nada que ver con eso. ¿Tú piensas que con decirme que no tienes nada que ver con eso se arregla el problema? Metiste a Willy en tremendo lío. Ahora dime tú, ¿dónde demonios lo busco? ¿Y para qué necesitas a Willy? ¡Pero eres tonta! Willy se robó el maletín con los collares. Ahora la organización lo quiere vivo o muerto. Necesito encontrarlo antes que ellos. Andrés, ¿por qué te interesan tanto los collares? ¡Pero eres bruta! No son los collares lo que me importa. Van a matar a Willy, ¿no entiendes? Lo van a matar. No puedo mover el brazo. En unos días estarás en tu estado normal, tranquilo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú y yo como que debiéramos de casarnos, ¿no crees? Casarnos. Me gustaría tener tu sentido del humor, pero no estás consciente de la realidad. Tal vez estando a tu lado puedo olvidarme de ellos. Payaso y poeta. Venga, ¿cómo una chica tan joven como tú anda fugitiva? ¿Qué tú te robaste? No, en realidad mi condición es un poquito más delicada. Aló. Mierda. Papá, la policía está aquí. Memorízate esos números. Pero son demasiado. Son demasiado para nosotros, pero no para ti.
¿Pero qué haces? Yo espero que tú te lo hayas memorizado. Comandante Sergio Cruz, ha habido tanta delincuencia en este país. Viene a joderme la vida. A usted le encanta perder su tiempo. Don Carlos, espero que esta vez no lo esté perdiendo. Porque tengo pruebas muy fuertes contra usted. Y le aseguro que esta vez sí lo vamos a meter a la cárcel de una buena vez. Muchachos, ¿me acompañan? Que ha tomado el mundo. Hola, mijo. ¿Tú sabes lo que son 70 millones de dólares? 50 millones de dólares. Es lo mismo, como quiere muchísimo dinero. ¿Tú sabes todo lo que tú puedes hacer con ellos? Eso es un dinero sucio. ¿Sucio? ¿Y a quién le importa si es sucio o limpio? ¿Cómo quiere la misma vaina? ¡Mierda! Ay, Willy, tampoco es para tanto, no sea tan dramático. Lo mejor de Santo Domingo. Ajá. Mira, llegó la persona que estábamos esperando. Hola. Bienvenida, Laura. ¿Cómo está? Muy bien, sargento. Muy bien, gracias. Permítame presentar a la sargento Paula. Con placer. El placer es mío. Y estoy a su disposición. ¿Podemos estar? Por supuesto. Laura, ¿le provoca un tabaco del mejor cigarro café de Santo Domingo? No, no, gracias. ¿El trago? No, tampoco. Es que no tomo ni fumo mientras trabajo, pero gracias. Ok, nosotros sí no estamos trabajando. Claro que no, señor. El motivo de esta reunión precisamente era para presentarle a la sargento Paula. Ella tiene muy buenos contactos y aprovechando que ahora viene lo de la subasta, pues sería perfecto para nosotros. ¿Y qué sabe de la subasta, Paula? Lo suficiente. Soy la encargada de seguridad de la zona y en especial de ese evento. Interesante. Digo, me parece raro que con un rango tan pequeño tenga tanta responsabilidad, ¿no? Pero gracias a usted, Claudia, voy a llegar muy bien. Bueno, usted sabe que estamos en un país muy pequeño y que un poquito de efectivo no puede llegar lejos. ¿No crees? Y si usted lo duda, Laura, pregúnteme a mí. Salud. Buenas tardes, don Carlos. Yo espero que tú me tengas buenas noticias. La verdad que no. Pero no se preocupe, que yo lo voy a resolver. Tú sabes que eso hay que resolverlo antes de la subasta. Y que los collares hay que venderlos en el rey. Confía en mí, que yo lo voy a traer esa maleta antes de... ¿Dónde va? Tengo algo muy importante que hacer. Pero quedamos de que no nos íbamos a dejar ver de nadie. ¿Ahora tú eres consejero? Simplemente no quiero que te pase nada. Lo siento, Willy, pero estoy cansada de dar vueltas y vueltas. Bueno, ok. Si me preguntan, yo diré que me quedé dormido. Adiós, que te proteja. Me dicen que en Europa el vino es más barato que el agua, ¿eh? Mi amor, eso es en Europa. Estamos aquí y ese vino es de los mejores. Bueno, pues vamos a brindar por el mejor vino. Salud. Salud. Oye, Sergio, tengo una curiosidad. ¿Qué pinta Andrés en todo esto? Yo trabajo para Laura, ella me paga y todo está bien entre nosotros. En cuanto a Andrés, creo que es algo relacionado con una violación o algo así. Uh-huh.
Sí, yo escuché algo así, que los tipos de la organización la violaron y ese fue el precio que Andrés tuvo que pagar para poder pertenecer a ella. Mi amor, a veces es mejor que no te involucres tanto en esta organización. Es muy peligroso. Y en cuanto a lo que diga la gente, en realidad, a mí me importa un carajo. No. A mí sí me importa, Sergio, porque yo tengo que saber en qué me estoy metiendo. Pero cuéntame, ¿qué sabes de don Carlos? Don Carlos es el jefe cabecilla de la organización. Y sé que una vez tuvo problemas con una recompensa por el secuestro de la esposa, no enviaron el dinero a tiempo y le enviaron la cabeza en una caja. ¿Qué? ¡Wow, qué fuerte! Pero es más peligroso de lo que yo me imaginaba. Muy peligroso. Oye, Sergio, ¿tú crees que debemos involucrarnos en esto? Paula, yo ya estoy involucrado hasta la coronilla. Y es muy difícil que yo pueda salirme de esta organización. Pero en cuanto a ti, creo que no te vendría para nada mal un dinerito extra. Ah, pues entonces brindemos por ese dinerito extra. Salud. Salud. Estoy de andar escondida para verte, me pone muy nervioso. ¿Y qué prefieres, no verme? No, manita. Pero, ¿por qué tú no regresas a la casa y punto? No voy a volver a la casa. Yo la verdad no entiendo qué tú ganas. Cada vez que lo veo, recuerdo a mi madre. Ella no debió morir de ese modo. Papi quiso salvarla. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Quién me dijo eso? ¿Y tú le creíste, como siempre? Si él hubiese buscado el maldito dinero que se necesitaba. Lo hubiese matado de todos modos. Regresa a la casa, please. Que me siento solo. Por eso te digo que vengas conmigo. ¿Para qué? ¿Para escondidas? No. Mira, yo con mi sexualidad tengo ya demasiadas convicciones en mi vida. Por lo tanto, tienes que andar escondiéndote siempre de mi papá. Lucía, tú no te imaginas las ganas que yo tengo de irme. Encontrar un príncipe azul, que me lleve, que me haga de todo. Déjate de pendejadas. De verdad, yo no me he ido de la casa porque no quiero dejar a mi hijo solo. Somos familia. Y yo no tengo la culpa que nos hayan criado así. No entiendo. Aló. Pero ¿cómo usted sabe de los collares? Eso es lo que menos importa. Pero ¿cómo usted sabe de los... ¡Aló! ¡Aló! Mi parte, todo listo para esta noche. Ahora, la ejecución depende de ustedes. De todas formas, yo estaré lista con mi equipo por cualquier eventualidad. Perfecto. Paula, me gustaría tomarme una copa con usted. Quisiera que habláramos de algo. ¿Por qué no va adentro y se cambia? Acompaña a la coffee. Sí, claro. Me parece perfecto. Adelante. Exactamente, Laura, ¿qué es lo que querías hablar conmigo? ¿Qué tanto conoce usted a Paula? Paula es de mi total confianza y jamás pondría en riesgo tu vida y mucho menos tu organización. Usted sabe que los errores se pagan muy caro. Lo sé. Nos vemos en la subasta, ¿le parece? Listo. Que tenga una feliz tarde. Cuídese. Vamos a prepararnos, que la fiesta va a empezar. Laura, he conocido pocas mujeres como usted. ¿A qué te refieres? Al puesto. Es inusual que usted, siendo mujer,
ejerza un cargo así de hombres. ¿Y qué sabes de mi puesto, Paula? Ay, Laura, al igual que usted, yo también he hecho mis investigaciones. Y yo tengo que saber con quién trabajo y en qué me estoy metiendo. Me imagino que se ha investigado y está aquí. Es porque le interesa trabajar conmigo, ¿no? Sí, realmente sí. ¿Y sabes qué? La voy a ayudar en todo lo que pueda. Yo estoy segura que a usted le va a encantar que yo forme parte de su equipo. Amén. Amén. Por una larga y sincera amistad. La subasta, tenemos que irnos. Ay, sí, ¿verdad? Vamos. ¿De verdad crees que se atreverán a subastar ese collar, a sabiendas de que nos pertenecen? Además de que se atrevieron a robárselos, puede ser que los vendan aquí. A nosotros es que nos conviene que lo hagan. Así nos damos cuenta quién está detrás de todo esto. Oye, Sergio, ¿quién es el famoso Carlos? Don Carlos es el cabecilla de la organización. Es ese que se encuentra allí detrás. ¿Y es el señor que lo acompaña? Es muy peligroso también y es cabecilla de la organización también. Mira, mira quién acaba de llegar. Gracias. ¿Por qué brindamos ahora? Brindemos por una vida entera juntos. ¿Qué quieres que te diga? Brindemos por tu poder, por tu dinero. Brindemos por tus amigos. Celebremos porque al final has conseguido todo lo que has querido en la vida, ¿no? Ay, Laura, tú sabes muy bien que eso es mentira. Porque lo que verdaderamente amo, lo que verdaderamente deseo, no lo tengo. Y sin eso, nada, nada de lo que he conseguido tiene ningún tipo de valor. Buenas noches. Laura, a ver, ¿por qué intentas bloquearme? ¿Acaso te doy miedo? ¿Miedo? Wow, Andrés, no había pensado en esa palabra. Miedo. Pues fíjate que sí. Sí me das miedo. Ni siquiera sé quién es la persona que tengo parada enfrente. Laura. Suéltame. Señores, acaba de llegar Andrés. Todo va saliendo como lo planeamos. Coffee. Ricky. ¿Y qué todo esto, Laura? Nada, Carmen, tranquila. Solo que a las mujeres nos gusta llorar de vez en cuando, ¿no? Mira que las heridas de amor duelen más que las de cuchillos. ¿Y tú cómo sabes? No me digas que a ti también te vieron la cara de estúpido. ¿Y cuándo no? Pero algo sí te digo, yo elegí andar solo con hombres casados. Porque así no me fuñen la paciencia y aparte yo elijo con quién quedarme. Pero
¿Tienes un anillo de casada? Esto es para que los hombres no me hagan perder el tiempo. Wow, Carmen, tú sí que lo tienes todo muy bien calculado, ¿no? Es que en la vida hay muchas batallas. Lo que pasa es que tienes tú que agarrar y tomar la iniciativa. Tienes razón. Vamos, tenemos que intercambiar los collares. Chicas, vengan. Estos son los collares que van a lucir en la subasta. En unos minutos la vienen a buscar. Laura, el evento está por comenzar. Llegó el momento de intercambiar los collares. Muy buenas noches a todos los invitados. Es un honor tener a los más grandes inversionistas en el mundo de las joyas. Vamos, chicos, rápido. Que invito a las tres modelos que desfilarán estos tres collares. Querida Laura, no te puedes quejar, ¿no? La subasta salió como querías. Todo un éxito. Sí, así mismo es. ¿Qué pasó con las modelos? Me informan que Andrés las acaba de dejar en la zona colonial. ¿Y el chofer? No te preocupes, el muchacho ya lo desatamos, todo se va a ocupar. Está bien, Sergio. Lléveme entonces a limpiar. Es un placer, ya. Claro que sí. ¿Tú me quieres explicar qué fue lo que ocurrió esta noche, Andrés? Me tienes de ridículo en todas las redes sociales, corriendo como un cerdo saliendo de la subasta. Creo que ya no necesita que le explique nada. Cumplí con lo prometido. Le traje sus collares de vuelta.
nunca pensé que los recuperarías. Don Carlos, una última cosa. Digo, ¿usted cree que podría olvidar lo sucedido con Willy? Veré qué puedo hacer. Si fuera por mí... Pero la organización no tolera este tipo de desastres. Si no, cualquier come mierda lo intentaría. La organización no perdona, Andrés. Tú lo sabes muy bien. Sí. ¿Sí? Sí, jefe. Buenas, por aquí. Buenas noches, Laura. ¿Cómo salió todo? A pedir de boca. Estuve viendo en las noticias el revolú que se armó. Puede hacer un omelette sin romper algunos huevos, ¿no? Ya los muchachos están yendo a su casa y Paula se va a encargar de todo. Bueno, yo me voy. Fíjense. Vamos. ¿Quién será estas horas? Chino, ábreme la botella. Bueno. ¿De qué hablas? Laura acaba de llegar y está celebrando con algarabía. Si fuera ella la de los collares, entonces no tiene lógica. Mira, Matías, déjalo así. Mejor vente a celebrar con nosotros. ¿Te pasa algo, jefe? No, Chino, no pasa nada, tranquilo. Lo noto un poco preocupado. Tranquilo, Chino, no pasa nada. Ya lo más difícil está hecho y por lo menos dame las gracias, ¿verdad? Que no te van a arrancar el cogote. ¡Ey! ¡Vamos a celebrar, no! ¡Vamos, vamos a celebrar! ¡Salud! ¡Salud! Sanz. Carlos. Aquí le traje lo prometido. ¿Me puedes demostrar? Ahí están. Los collares más hermosos que he visto. Esos首饰都是假的，这群人要来骗的。Esos collares son falsos. Eso no es posible. Estos collares son de la organización. Por aquí no vuelve nunca más. ¡Para lo cancho! Sí. Thank you.
Acabo de ver a don Carlos saliendo del restaurante y al parecer no le fue muy bien. Maldita sea, Andrés. Vete a mi casa, que te quiero ver ahora mismo. ¡Vamos, muchacho, vamos! Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Hola. Aquí divirtiéndonos un poco. Bueno. ¿Cómo sigue el hombro? Mejor. ¿Y tú, Lucía? ¿Tienes algo que decirme? No. ¿Todo bien? Esto es una mierda. Son falsos. Casi me matan por vender collares falsos. Don Carlos, pero tiene que haber un error. ¿Qué maldito error? Si el chino San dice que son falsos, lo son. Él solamente compra cosas valiosas. Pero entonces la entrega que nos dieron fue falsa. No me involucres en tus responsabilidades. A ti fue que te jodieron. Y punto. Vete. No te quiero volver a ver más. Pero... ¡Nada! Ya está bueno. Vete. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Lucas? Me va bien, ¿y tú? ¿Cómo está? Bien. Tranquilo, sí. De momento. ¿Sí? Dime. Sí, sí, ya voy para allá. Ya es tarde. Solo me cambio y salgo para allá, ¿ok? ¿Todo bien, Lucas? ¿Lucas? ¿Mm? Sí, sí, todo bien. Y... esos no son los famosos collares. Ah, sí. Pero es una larga historia, Lucas. Luego te la explico. Bueno. Matías, necesito que vengas inmediatamente a casa del jefe y sigas a Lucas, ¿ok? Por favor, no lo pierdas de paso en ningún momento. ¿Entendido? Jefe, ¿y por qué van a seguir a Lucas? Es que vi una llamada de Lucías en el teléfono de Lucas. Creo que se iban a encontrar en algún lugar, algo así, pero... ¿sabes qué creo yo, chinito? Que ellos están viendo escondidos. Uy, bueno, jefe. Esto se está poniendo color de hormiga. Andrés, ¿por qué no dejamos esta vaina así y nos vamos? No, nada de eso, chino. Es obvio que Laura sabe lo que está pasando. Qué astuto me saliste, Laura. ¿Cómo supiste joderme sin yo darme cuenta? Saludo. Buenas tardes. Dile a don Carlos que Laura necesita hablar con él.
Aló, jefe. Acabo de ver a la señora Laura entrando a la casa de don Carlos. Sí, jefe. ¿Qué hago? No se diga más. Buenas, Laura. ¿Y eso tú por aquí? No, nada en especial. Vine a hablar algo con tu padre. Bueno. Vale, vamos luego. Buenas tardes. Bienvenida. Laura, ¿y usted por aquí? Nunca pensé que viniera a visitarme. ¿Será que tiene tiempo para que hablemos? Claro. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Quiere un traguito o algo que le brinde? No, no, gracias. La verdad es que no tomo mientras trabajo. ¿Y en qué le puedo ser útil? ¿Y esto? Para usted. Es un obsequio. El imbécil de su empleado no pudo resolver un simple problema. ¿Estos son auténticos? ¿Y se puede saber cómo los consiguió? Y don Carlos, eso no importa ahora. Usted quería los collares y ahí los tiene. Bueno, yo me tengo que ir. Si necesita de mi servicio, don Carlos, yo estoy segura que va a buscar la manera de encontrarme. Usted no debería trabajar con gente incompetente. Claro que no. Le estaré llamando para que hablemos. Disfrútelo. Esta vez no te voy a dejar ahí sola. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Bueno, tengo a Kevin ahí esperándome en la jipeta. Tú que te vas, yo que te sigo. Usted no puede salir de aquí. Te van a matar. ¿No lo entiendes? Te van a matar. En cambio, conmigo es diferente porque yo tengo los 50 millones de dólares. Bueno, yo aquí no me quedo encerrado. Aquí, no, mentira. No te atrevas a seguirme. Si te quedas, te prometo que la próxima vez te llevo. Tú no me convences. Coño, qué vaina contigo. Vamos. Si Laura se entera, nos mata. Mejor dicho, me mata. Buenos días, Laura. Gracias por venir. Buenas. Pauli, ¿a qué se debe tu repentina invitación? Por favor, siéntate. Gracias. ¿Para qué soy buena? Cuéntame. Toma. ¿Esto qué es? Abre. ¿Qué significa esto, Paula? Laura. Yo soy un agente encubierto. Pero tranquila, no te preocupes, que yo estoy de tu parte. Tú quieres ver de rodillas a la organización, ¿verdad? Pues yo estoy aquí para cumplir tu sueño. No sé de lo que estás hablando. Tú tienes dos opciones. O vas a la cárcel por mucho, mucho tiempo. O colaboras conmigo para desmantelar a la organización. Maldito ser. Tranquila. Tranquila, que él no sabe nada de esto. Y espero que no se entere para que pueda funcionar. ¿Qué quieres de mí, Paula? Colabora conmigo.
irás a la cárcel por muy poco tiempo. Lo suficiente para que no te delates frente a ellos. Está bien. Pero con una sola condición. ¿Cuál? No te metas con mi gente, Paula. No, no, no. Tu gente no me interesa en lo más mínimo. Ni siquiera Andrés. Vaya, vaya. ¿Y no que querías explotarlos a todos? ¿Tú cómo sabes eso? Yo tengo grabaciones desde hace muchísimo tiempo, Laura. Pero tranquila. No tocamos a Andrés. Eso sí. Él va a tener que colaborar con nosotros. Voy a ser breve contigo. Son 50 millones de dólares, suficiente para ambos. Mañana me voy al extranjero. Willy viene con nosotros y quiero que tú vengas conmigo. ¿Qué tiene que ver Willy con todo esto? Si lo dejo aquí, lo van a matar. Ya sé lo que estás pensando. Con el contagio de tu media naranja, ¿eh? Déjate de pendejadas. Mañana, en el muelle, a las 9 de la mañana, sin falta. Perfecto. Ya saben qué hacer. Sigan mis hijos. Y ni se les ocurra ponerle un dedo encima. Que no se les olvide que es la hija de jefe. ¿Entendieron? ¿Qué estás hablando? Lo acabas de secuestrar en la zona colonial, así que no te hagas. ¡Mierda! ¿Para qué sirve esta partida de come mierda? Ustedes la cagan con el maletín. Le pago a ellos y hacen todo lo contrario. Dime tú, ¿para qué demonio les pago? ¿Pero qué pasó, jefe? Nada, que acaban de secuestrar a Willy. Ahora vamos rápido a casa de Don Carlos, que lo van a entregar a la organización. Así que lo linchen ahora. Con que tú eres el tal Willy. ¿Tú sabes quién soy? Es decir, que tu amiguito Andrés nunca te apoyó.
Yo soy Carlos Arriaga. Don Carlos. O el jefe, como me dicen en la organización. En sí, yo lo que soy es un exitoso hombre de negocios, tanto aquí como en gran parte de Latinoamérica. Es decir, que a mí fue que tú me robaste mis collares. Pero, ¿cómo así? ¿Estás seguro de eso? No, Andrés. Tengo órdenes específicas para no dejarlo pasar. Vamos a jugar un juego que normalmente me funciona. Yo hago las preguntas y tú respondes. ¿Quién te mandó a robarte mis collares? ¿Quién coño te envió a robarte mis collares? Yo no tengo que ver con eso. Este muchacho parece que tiene sed. ¿Qué fue lo que pasó? Laura, estoy desesperado, no sé qué hacer. Don Carlos acaba de secuestrar a Willy y a Lucía. A mí me preocupa es Willy porque están a punto de entregarlo a la organización. No puede ser. Sergio, necesito que allanen en la casa de Don Carlos. Laura, pero tú te has vuelto loca. ¿Tú crees que hacer un allanamiento es como tomarse un vaso de agua? Tienen a Willy, lo van a matar. Bueno, yo voy a ver qué puedo hacer, pero esto te va a costar muchísimo dinero. Lo del dinero es lo que menos importa. Laura, si es por dinero no te preocupes, que yo pago lo que sea. De nuevo. ¿Quién carajo te ordenó robarte mis collares? Yo no tengo que ver con eso. Pinto, recuerda, ¿cómo usar esto? Por supuesto, desde el año. Mejor no. Oye, mis perros tienen hambre. Vuelvo un rato. Es lo que te falta de energía o de carga. Prepárame los cables eléctricos. Que es parte de tu sistema, tu maldito sistema. Te guste o no, por fin te tengo, Don Carlos. Pero solo por 72 horas. ¿Dónde está Willy? No sé de qué tú me estás hablando. ¿Dónde está Willy?
Pregunta a los muchachos que bajen a buscar donde ellos quieran. Tienes derecho a guardar silencio a partir de este momento. Y todo lo que digas será usado en tu contra. Bla, 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 bla. Muchachos. Tú y yo nos encontraremos siempre. Cara a cara. ¡Adentro! Buenas tardes, damas y caballeros. Gracias por su presencia. Anoche fue arrestado don Carlos Arriaga, el cabecilla de la banda de traficantes de prendas preciosas más grande de toda Latinoamérica. Este operativo se llevó a cabo gracias a la eficiencia del teniente coronel de la Policía Nacional que hoy condecoramos, Sergio Cruz. Buenas tardes, pueblo dominicano. Gracias a todos los medios que hemos convocado y que han estado aquí presentes. Desde hace algún tiempo estábamos siguiéndole la pista a uno de los traficantes de joyas más perseguidos en nuestro país y en Latinoamérica. Es por eso que como teniente coronel de la Policía Nacional Dominicana, me honro en anunciarles el desmantelamiento total de esta organización con el vandalismo y la corrupción que existe en nuestra querida patria. Es para mí un honor recibir en el día de hoy este reconocimiento que me están haciendo las más altas entidades de este país, lo que muestra una vez más. Buenas tardes. Buenas tardes. Teniente coronel Sergio Cruz. Sí, señor. A su nombre tengo una orden de arresto 2690 de este distrito judicial. ¿Puede acompañarnos? ¿De qué se me acusa? ¿Puede acompañarnos? ¿De qué se me acusa? No más preguntas, acompáñenos. ¿De qué se me acusa? Acompáñenos, por favor. Háblenos, ¿por qué se lo lleva? ¿Por qué se lo lleva? ¿Cuál es el problema, la libertad de Laura? Laura, ¿su nombre completo es? Laura Santillán. Ok, ¿me puede firmar ahí, por favor? Permítame su bolso. Ok. Trátela ahí, para que la libertad no tiene espacio.